Good evening. Good evening. Hi everyone, can you hear me? No sé si me pueden escuchar, si me confirman. Sí, sí. Okay. So good evening everybody. Hi Lorena, how are you? Good evening. How are you? I'm fine. Great. Hi Noemi, how are you? How are you? I'm fine. Very good. Nestor, welcome. Good evening, how are you? Hello. Hi, how are you? Fine, 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 thank you. Very nice. Anna, good evening. A little bit nervous. Really? No way, there's no reason to be nervous. Tranquilo. Okay. All right, so hi, Anna. Hi. How are you? Good evening. I'm fine, thank you. Nice. I'm glad to hear you. Jose Arturo, how are you? I'm fine. And you? Nice. I'm doing well, thank you. Let's see, Isabel Acosta. How are you, Isabel? Hi, Miss. Hi. How's it going? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. All right, Roberto. Hello, Roberto. How are you? Hello, hello teacher. How are you today? Good? Good, good. Nice. Carla Cerritos, welcome. How are you? Hello, thank you. I am fine, and you? I'm great. Doing well, thank you. Jasmine, how are you? Hi, Jasmine, how are you? I'm fine, thanks. Nice, I'm glad to hear you. Okay, Irvin, how are you today, Irvin? Sorry, Irvin, I cannot hear you. That's okay. Thanks. All right. Very good. And let's see who's missing. I think I haven't said hi to Abraham. Hi, Abraham. How are you? Hello, teacher. How is it going? Noisy. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué tal el trabajo? It's great. How was it busy? Okay, please remember to mute your microphone if there's much noise on your side. Si hay mucho ruido en el lugar donde usted está, por favor apagamos el micrófono, solo encendemos en el momento que necesitemos usarlo, ¿ok? Para evitar la interferencia con los demás. Veo que se están uniendo un parcito más, así que vamos a dar un minutito. Un minutito y pronto iniciamos. ¿Cómo estuvo el día en el trabajo, Noemí?
Very good. That's fantastic. Very good. Nice. I am mother in working in my house. Oh, you're working in your house too. Yes. A lot of work. Yes. Okay, Jasmine, how was work today? Very busy. Very busy. A little boring too. Oh, okay, I can imagine. Yeah. Do you work from home too? Yes. Okay, that's nice. Let's see, Jason Elias, how was work? Hi, teacher. I doesn't work and I'm a student. Okay, you're a student. So yes. How are studies going? I am studying in the University Don Bosco and okay. I study técnico de ingeniería en sistemas informáticos. Oh, that's interesting. Very nice. Do you have classes early in the morning? ¿Tiene clases temprano, Jason? Yes, teacher, at 7 a.m. Oh, very early. Okay. All right, so I think we may start now. So let me just share my screen. Voy a compartirles ahora mi pantalla. Okay, so there we are. So welcome in the name of Inglés Corporativo. Bienvenidos sean todos en el nombre de Inglés Corporativo. Este es el curso, como ustedes saben, de principiante módulo número 3. Así que sean bienvenidos. Espero que poco a poco nos vayamos conociendo y vayamos aprendiendo mucho en este curso. And then meet your facilitator, that's me. I'm teacher Liliana Mendoza Axume. That's my name. I'm a BA in Teaching English as a Second Language. Soy licenciada en la enseñanza del idioma inglés. Tengo alrededor de 5 años de experiencia. He trabajado con distintos niveles en distintas instituciones por ahí. Pues ahí hemos andado desde niños hasta adultos universitarios y tal. Así que estamos pues ahora acá en estos cursos dando lo mejor. Así que espero hacer un buen trabajo también con ustedes. Y para mí, pues, es un gran gusto estar acá. Thank you, teacher. Now let's talk about the class requirements. Vamos a hablar un poquito también de lo que se espera de este curso. Creo que ustedes, ya la mayoría, o tal vez todos, han estado en esta modalidad. No sé si me confirman. Todos habían llevado un curso en esta forma. Yes. Bien. No hay nadie que sea nuevo. It's my first time. Okay, you're new, just me. Yeah. Me too, teacher. Okay, we have a couple of new students. Okay, so don't worry, this is just a little bit of the things that you have to do. No se preocupen, un poquito de las cosas que deben hacer. Pues mientras vayamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y aprovechando el tiempo que tengamos, creo que no tendríamos ningún problema. Así que pues es todo de hacer nuestro esfuerzo, de poner empeño en esto para que logremos aprender todos juntos. Entonces, primeramente, I need you to register in each of the sessions using your full name. En cada una de las sesiones vamos a registrarnos utilizando un nombre completo, por favor. Usa dos nombres y dos apellidos. Esto para evitar confusiones porque a veces hay nombres iguales. Podemos tener de repente dos Claudias o dos Lorenas, no sé. Entonces, para evitar que nos confundamos con los nombres, mejor nos registramos con el nombre completo, por favor. And then the use of microphone and video camera. En cuanto al uso del micrófono y de la cámara, pues primeramente en cuanto a la cámara, sí les voy a pedir que hagamos nuestro mayor esfuerzo para tenerla encendida.
Porque de esa forma podemos estar más conectados, ¿verdad? La comunicación es un poquito más directa, nos estamos viendo, estamos pues en una forma un poquito más cercana. Si de repente por algún inconveniente su cámara se le arruina o tal vez está en un lugar donde me dice no puedo encender la cámara, no se preocupe, puede dejarla apagada, no hay ningún problema. Pero sí les pido que si pueden, siempre la enciendan para que estemos ahí un poquito más cerca. Y en cuanto al micrófono, de igual forma, como ya lo mencioné, les pido que lo mantengamos apagado y que lo encendamos únicamente cuando estamos participando, para que nos evitemos el hecho de tener ahí el background sound, ¿verdad? Que no tengamos ninguna interferencia y de esta forma podemos escuchar mejor y entendernos de una mejor manera. Then the registration in the English Corporativo Platform. Quisiera saber si ya todos se registraron en la plataforma. Bien, ninguno ha tenido inconvenientes ni nada. Todos estamos bien con ese punto. Yes. Muy bien. Ok, entonces ya estamos registrados en la plataforma. Recordemos que debemos siempre trabajar en los ejercicios que ahí nos plantean. Este curso se basa más que todo en el uso de la plataforma, en el trabajo que usted logre completar en plataforma. En cuanto a eso, se le va a asignar una nota de aprobación. Así que, por favor, hagamos lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo para que podamos completar y de esta forma, pues, también aprobar el curso. Las sesiones que tenemos acá online también son importantes. Acá tenemos espacio para practicar un poquito más de forma oral, el hecho de hacer un poquito más de práctica en cuanto a ejemplos, la pronunciación y todo eso. Pues es importante que usted venga, sin embargo, si de repente usted tiene algún inconveniente, usted sabe que no es obligatorio, así que sin ningún problema, si de pronto necesita faltar, pues puede hacerlo. Ahora que sí, yo les animo que siempre que tengamos la oportunidad y que tengamos el tiempo, yo sé que a veces es un poquito cansadito el horario y demás, pero que sí podamos pues hacer nuestro esfuerzo para estar en las clases y aprovechar este momento para poder resolver dudas y también reforzar en todo lo que necesitemos. De igual forma, si usted no puede estar en la clase, las clases quedan grabadas y subimos los videos a YouTube. Yo les voy a pasar en un momento el link para que puedan tener acceso a la lista de reproducción. Ahí ustedes pueden encontrar todos los videos de las clases para que si algún día falta, el siguiente día usted puede ver el video y ponerse al día. Poder practicar todo lo que hemos hecho en esa sesión. Muy bien, no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta. No tengo duda. Y así como toca trabajar 24 horas, un día sí, un día no. Lo que yo les recomendaría es que siempre que tenga la oportunidad, entre a la sesión y los otros días puede ver en cualquier momento ahí que tenga un espacito, puede ver el video en YouTube. Bueno, como me decías, día lateralmente varía bastante, como si ahora dejan de cancelar martes, me toca descansar hasta el miércoles. Cosas así siempre van variando de día. Sí, comprendo. Entonces, sí, ahí tendría usted que hacer el espacio para ir viendo los videos. Y como les recuerdo, lo más importante es trabajar en la plataforma. Si de pronto usted se pierde alguna clase, pues no hay mayor problema. Siempre y cuando usted comprenda, ¿verdad?, los contenidos y todo. Si tiene alguna consulta, alguna duda, no dude en contactarme. Ahí tienen mi número en el grupo. Así que ahí me puede escribir cualquier consulta, cualquier duda, yo le ayudo con todo gusto. Así que estamos ahí a la orden. ¿Qué? Bien, con gusto. Ok, ¿no tenemos más dudas, más consultitas? Creo que han escrito el chat. Okay.
Ok, no se preocupen, si por ahora no pueden encender sus cámaras, no hay ningún problema, como les digo, eso es en la medida de lo posible, si de repente tiene algún inconveniente, no hay ningún problema. Y si acá, como nos dice María Noemí, para renombrar, si de repente entró con algún otro nombre, a veces también sucede que cuando entramos con los teléfonos nos marca el nombre como Huawei o como iPhone o algo así. Entonces, si de repente le pasa eso, ahí puede ver que en el donde está usted, en los participantes, le va a aparecer un cuadrito. Al dar clic en los tres puntos, le va a aparecer un cuadrito donde dice renombrar. Ahí usted cambia el nombre y no hay ningún problema. Bien, si los que no tienen cámara, no se preocupen nuevamente, si de pronto puede arreglarla, perfecto, y si no, pues no se preocupe, estamos acá igual todos. Ok, entonces vamos a iniciar con la lección de ahora. Let's talk about our lesson's objective. Perdón, solo hay un punto más que me gustaría tocar en cuanto al uso del inglés. Pues de mi parte, yo trataré de explicar la mayor parte de la clase en inglés, puesto que estamos para aprender, ¿verdad? Para practicar. Sin embargo, de repente vamos a ir utilizando también un poquito de español. Si usted de pronto necesita que yo le explique algo en español, me lo dice sin ningún problema, sin ninguna pena. Teacher puede repetir o puede explicar en español. Yo con mucho gusto lo haré. Y pues eso, de igual forma le pido a usted que haga su esfuerzo, su mejor esfuerzo para hablar en inglés. No se preocupe si comete errores, no se preocupe si hay algo que no sabe decir. Acá le ayudamos. No tenga pena ni se vaya a sentir mal, ¿verdad? Eso es algo que naturalmente todos hacemos. Todos cometemos errores hablando en otro idioma y aprendiendo, así que por eso no hay que preocuparse, por el contrario, es de valientes tratar, ¿verdad? Así que intentemos, por favor, hablar todos en inglés. Ok, so now let's talk about the class objective. By the end of this class, you will learn the months and the dates, and additionally, you will learn about birthdays. Al final de esta clase vamos a aprender acerca de los meses y las fechas, y también aprenderemos un poquito sobre cómo hablar de los cumpleaños, cómo preguntar cuándo es tu cumpleaños y cómo decir cuándo es nuestro cumpleaños o alguna otra fecha importante. So let's start talking about the months of the year. We got January. Repeat, please. January. 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 February. March. May. September. November. December. March. Sorry, I cannot hear. I'm going to mute everybody, and then if you need to say something, please just turn on your microphone. So let me just read all the months so you can listen again to the pronunciation. We got January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, quisiera hacer especial mención en cuanto a August.
Este se pronuncia más o menos como si esta A y U fueran una O, más o menos así. August, August. Repeat, please. August. 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 Nice. Quisiera pedir un favor. Yes, y ahí me van a disculpar. La persona que tiene ese ruido, si pudiera cambiarse de lugar, porque siento que estalla dentro de mis orejas y yo no le puedo cambiar el volumen porque ya le puse bajo y siempre resuena dentro de mis orejas, entonces me tiene desesperada. No sé si podría haber esa oportunidad de que cambiara de un espacio. No sé, dónde haya un poco más reservado. Sí, gracias. Sí, igual recordarles que debemos tener un poquito de cuidado en cuanto al lugar donde estamos. Y si no podemos cambiarnos de lugar, pues tener ese cuidado de que solo enciendo el micrófono en el momento en que es absolutamente necesario. Y luego apagarlo, ¿verdad? Para que no tengamos mayor inconveniente y tampoco... tampoco incomodemos a los demás, ¿verdad? Para que todos estemos bien. Lo que sucede, teacher, es que, perdón, necesito que usted nos escuche pronunciar y así usted no nos va a escuchar como nosotros lo hablamos, entonces, ¿cómo nos va a corregir? Definitivamente, claro que sí, yo estoy de acuerdo en eso. Necesito que tengamos los micrófonos abiertos en el momento en que hay que participar, hay que pronunciar, hay que repetir, hay que tenerlos abiertos. Nada más es en el caso de que tal vez estamos, bueno, de mi parte yo estoy explicando algo y tal vez en ese momento necesitamos silencio para que todos podamos escuchar. O a veces sí sucede de que alrededor hay demasiado ruido, entonces tener mucho cuidado con eso. Pero en definitiva necesitamos los micrófonos abiertos en muchos momentos de la clase, así que sí, espero de verdad que ustedes también participen, ¿ok? Miss, yo creería que la persona que se le escucha el ruido es por interferencia. Sí. Posiblemente tiene defectuosos sus auriculares. Sí, es así. Seguramente será problema tal vez de auriculares o de conexión. Incluso no es tanto culpa de alguien, ¿verdad? La verdad es que aquí hay que tener un poquito de paciencia y pues eso, ¿verdad? Okay, so let's continue. Let's see, we are going to read the months to practice pronunciation once again. Let's see, can you start reading the first three months, please, Jose Arturo? Lee los primeros January, tres. January, February, March. Very good. Maria Noemi, continue, please. April, May, June. Thank you. Next one's Irving. July, August, September. All right, excellent. Lorena, can you help me with the others, please? Perdón, Lorena, no la podemos escuchar. Next. No, no sé, Lorena, no le podemos escuchar. Tal vez puede tratar de desconectar los audífonos y volver a conectarlos. A lo mejor con esto resolvemos. Y mientras tanto, puede leer, por favor, Carla. Carla María, help me, please. Okay, October, November, and December. Thank you. Very good. Let's do it one more time. Néstor, can you start reading, please?
Okay, January, February, March. Very good. Next. Thanks. Next three, let's see. Carla Cerritos. March, April, May. Thank you, great. Karen Quintanilla, help me with the other three, please. May, June, July. Thank you. Very good. Let's see, Jasmine, next ones, please. September, October. Okay. Very good. Thank you. Okay. And the other ones we have. Let's see, Jose Arturo. November, December. Thank you. Okay. So just repeat, please, August. 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 Very good. Now say April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 All right, perfect. So now that we know the months, let's talk about birthdays. Ahora vamos a hablar de los cumpleaños. So the question for asking about birthdays is, when is your birthday? When is your birthday? And the answer, my birthday is in, and then I say the month. For example, in my case, my birthday is okay. In November. My birthday is in November. When is your birthday, Karen Quintanilla? My birthday is in August. Very good. Anna, when is your birthday? My birthday is in May 13th. Okay, nice. Let's see, Jason, when is your birthday? My birthday is in April. In April. Okay, cool. Let's see, Maria Noemi, when is your birthday? My birthday is September. Okay, in September. Nice. Irvin. In September. Irvin, when is your birthday? My birthday is on July 2nd. Okay, July the 2nd. Nice. All right, so now that we know the month, let's talk about favorite month. Do you have a favorite month? What's your favorite month? My favorite month is December. How about yours, Roberto? What's your favorite month? My favorite month is December. December too, nice. And Carla Maria, what's your favorite month? My favorite month is October. October, okay. Very good. Okay. Isabella Costa, what's your favorite month? My favorite month is December. December too. Nice. Okay. Jose Arturo, when is your, what's your favorite month? And October 10th. Okay. That's your favorite date. Is it your birthday? No, it's my daughter's born. Oh, okay. Your daughter's birthday. Nice. That's very special. Nestor, yeah. What's your favorite month? My favorite month is in March because it's my birthday. Okay, that's cool. March, and sometimes yeah. We have vacation on March too. Yeah.
Very good. Okay, so now let's practice by adding the missing month. So here I have some months, you are going to add the missing one. For example, this one, January, February, and then? March, exactly. January, February, March. Next one, Jason. October, November, and December. Very good. Then we have Joshua. May, June, July. Perfect. Next one, let's see. Lorena. No, no le logramos escuchar, Lorena. Okay, don't worry. Anna, can you help me with the next one, please? August, September, October. Very good. We have one more for Nestor. The missing month is June and, is August and September. Very good. July, August, and September. All right, our next one, Jasmine. March, April, May. Very good. Excellent. So now let's talk a little bit about dates. We already know the month. Now let's talk about dates. So for dates, we have the ordinal numbers. Hay que tener en cuenta que para las fechas no utilizamos los números cardinales, los que estamos acostumbrados a usar de 1, 2, 3, and so on, right? Instead, we use ordinal numbers, sino que utilizamos los números ordinales. Estos son los que les estoy mostrando y hay que poner especial atención a los primeros tres, que son first, second, third. Repeat, please. First, second, third. Second, third. Yeah. Entonces, estos tres son diferentes, así que hay que aprendérselos, hay que tenerlos muy presentes. Luego, a partir del 4, si se fija, solo agregamos TH. El número que conocemos, por ejemplo, 4, le agregamos TH y se convierte en fourth. Y con esto hay que tener especial cuidado también con la pronunciación, porque si yo no pronuncio la última parte, que sería el fourth, suena como que estuviera diciendo el número normal, ¿verdad? El cardinal. Fourth. Hay que hacer esa diferencia. Fourth. Se pronuncia un poquito como con la lengua levantada, como buscando los dientes de arriba, ¿ok? Más o menos así y sacando como aire, digamos así, empujando aire. So we say fourth, fifth, sixth. Try please. Fourth. Fourth. Seven. Fourth. Fourth. Very good. Now say fifth. 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 Okay, con estos entonces los primeros tres son diferentes. Y luego tenemos los números que ya conocemos con TH, excepto el número 9, que cambia un poquitín porque le quitamos la E. Y el 5th, que instead of 5, we say 5th. Son esos los dos que cambian. Luego seguimos hasta el 20, tenemos los números nada más agregándole la TH. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th.
14. Okay, say them with me, please. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. Entonces, cuando llegamos al 20, lo que vamos a hacer es prácticamente repetir los números del 1 al 10, nada más que agregándoles el 20. 21st, 22nd, 23rd, 24th, y seguimos de esa forma. Let's see, pronounce this one please, Ana. Ana, read this one. 25th. 25th. Very good. Jose Arturo, next. 26th. Very good. Maria Noemi. 27th. Very good. Roberto, next one. 28th. 28th. And then we have Nestor. Next one. 29th. 29th. 9. Jasmine. 13th. 30th. Okay. Thank you. So we have 20th and 30th. 20th, 30th. Repeat, please. 20th, 30th. Okay, and then we get to 31st again. 31st, and then if we needed more, 32nd, 33rd, and so on. Siguen de la misma forma. Cada que llegamos a un múltiplo de 10, comenzamos de nuevo con el first, second, third, fourth, y así hasta llegar al 9. Y nada más van cambiando el 20, 30, 40, and so on. But for the dates, we only need 31, okay? So we get to the 31st, and that's it. Now let's talk about birthdays again. So in order to say our birthday, we use on. For example, on. When I'm asked, when is your birthday? My birthday is on November 17th. Fíjese que en el primero utilizábamos in. My birthday is in porque solo mencionábamos el mes. Entonces, si digo, my birthday is in December, my birthday is in April, my birthday is in August. Solamente estoy mencionando el mes, por tanto, uso in. Pero si voy a decir la fecha completa, utilizo on. My birthday is on November 17th. My birthday is on July the 2nd. ¿Ok? Entonces, al decir la fecha completa, utilizamos on. Cuando es solo el mes, usamos in. So let's see, when is your birthday, Jason? My birthday is on April 9th. April 9th. Okay, good. Roberto, when is your birthday? My birthday is on June 2nd. On June the 2nd. Okay, very good. Carla Maria, when is your birthday? My birthday is on July 29th. Okay, very good. Joshua, when is your birthday? My birthday is on June 22nd. June 22nd, nice. When is your birthday, Karen Quintanilla? My birthday is on August 22nd. August 22nd. All right, excellent. Isabella Costa, when is your birthday? My birthday is on September 14th. September 14th. Okay, nice. Abraham, when is your birthday?
Okay, how about Selenia? Selenia, when is your birthday? All right, so now that we know the months and the dates, let's continue and have more examples. So here we have Children's Day is in October. Children's Day is in October. Next example, can you read it please, Irvin? Irvin, can you help me to read? Perdón, no sé si me escuchan, chicos. Sí, teacher, se le escucha. Oh, sí, okay, se escucha. I hear you. All right. Yes, yes, teacher. Yes, teacher, se le escucha. Okay, thanks. So, María Noemí, help me to read, please. Children's Day is in March. Children's Day is in March 15th. Okay, Children's Day is on October 1st. Maria Noemi, repeat it please. Children's Day is on October 1st. Very good. Next one, Carla Maria. My mom's birthday is on May 21st. Excellent, 21st. Okay, our next one, Joshua. El Salvador's Independence Day is on September 15th. September 15th. Very good. Okay, so now I have a little exercise for you to complete. I need you to complete the sentences by adding the dates. So I'm going to send you to breakout rooms, to small groups, and you are going to complete all these dates. Christmas, then we have Christmas Eve, New Year's Eve, and my dad's birthday. Vamos a ir completando cada una de estas fechas. Los voy a mandar a grupos pequeños. Y ahí vamos practicando y vamos haciendo la práctica de forma oral. Nada más, no sé si manejan la palabra Eve. Eve. Eso sería no. La Eve. Víspera. Nochebuena. Víspera. Sí, Nochebuena. En este caso de Christmas Eve, Nochebuena, que sería la víspera de Navidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa. Igual el New Year's Eve. Y luego tendríamos lo que es el New Year's. Okay. Entonces, esto hablamos de la noche o el día anterior a la fiesta, ¿ok? So, that would be it. I'm going to send you to 24. Groups of four. Anotamos los cuatro que necesitamos completar. Christmas, Christmas Eve, New Year's Eve, and my dad's birthday. And I'm going to send you to breakout rooms right now. Ahora los voy a mandar a los grupos pequeños. Si hacen el favor, cuando les aparezca el mensaje ahí en la pantalla, solo le damos unirse o aceptar, ¿ok? And you're going to get into their groups. There we are. Accept it, please. Algún screenshot. Yes, I have. De la
Yo lo quiero hacer. I'm also going to send it in the chat. Se los voy a mandar también en el chat. Ahorita ya lo mandé, teacher. Ah, perfect. Gracias. Entonces, ¿cómo? ¿Seremos tres o cuatro? Hola. Hola. Cinco somos. Ah, cinco somos. Yeah, bueno. Okay. Entonces, empieza Jasmine. ¿Se gusta con la primera? Luego Jason y yo no me veo. ¿Quién entra, compañerito? Yo veo a Jasmine, a Jason, Nuria, pero no veo a los otros compañeros. Yo sí los veo a todos, Jasmine, Nuria, Karen e Isabel. Ah, ok. Entonces, ¿les parece si vamos Jasmine, Jason, Karen, Nuria? Sí, me parece bien. Ok. Váyase. Entonces, Jasmine, ¿se gusta con la primera? Sí, solo tengo una duda, ¿verdad? Que en ese caso, Christmas sería 25, no 24, ¿verdad? Sí, así sería. Pero tendríamos que ver si es el mes primero. Ajá, teacher, primero, ¿es toda la fecha o solo el mes? Toda la fecha. O pueden practicar de ambas formas, ¿verdad? Christmas is in December, Christmas is on December. Ya, completo. Uh-huh. Okay, de acuerdo. Okay. Christmas is in December. ¿Y va a decir las dos de solo o vamos a hacer dos vueltas? Quizás dos vueltas. Ah, vaya, está bien entonces. Christmas Eve is in December. Ah, pero ahí sí está hablando más específico, porque está hablando de la víspera, que sería... Por eso, pero siempre, como es lo que están diciendo, vamos a hacer dos vueltas, pero primero solo el mes y de ahí toda la fecha específica. Ok. Here's That's right. Christmas Eve is... Sería la noche buena es... Nochebuena es December 24. Eve? Year's Eve is on December 31st. My dad's birthday is on September 23rd. In my case is on April 4th. Okay. In your case? My case is September 23rd. Nos quedaría entonces Año Nuevo. On December 31st. Yes. December. Yes. 20, ¿cómo dijo? 21st. 31st. Una pregunta. ¿Cómo es? Sí, el cumpleaños de mi papá es July 7. Entonces, ese lo tengo que pronunciar con la 7 al final. Exactamente, 7. 7. Okay, thank you. You're welcome.
María Noemí, no sé si tenía otra pregunta. Sí, es que 23, le escuché decir 23. ¿Sí era, compañera? 23. 23. En la 2 es 24. No, pero en la 3. On 31. December. En la 3 era 20. 21st. No, 31st. 31st. ¿No? Y ese sería 31st. Ah, es sí, 31st. 30 de 30. Yo le escuchaba 20, no 30. Un poquito parecido, pero sí. Ajá. Ok. All right, we'll get back in just 1 minute, okay? Okay, okay, teacher. Thank you. Thank you. Okay, so we're back. Did you complete the exercise? Yes. Yes. All right, nice. So, oh, I lost the screen. Just let me get it back. There we have it. So now tell me, when is Christmas, Jason? The old date, teacher? Yes, complete date. Okay. Christmas is on December 25th. Very good. Christmas is on December 25th. Very good. Thank you, Jason. Now let's see Christmas Eve. When is Christmas Eve, Anna? Christmas Eve is on December 24th. 24th, exactly. Very cool. Good, thank you. Next one, Roberto. When is New Year's Eve? New Year is on 31st. December 31st. December 31st. Excellent. And when is your dad's birthday, Isabel? My dad's birthday is on March 8th. March 8th. Okay, very good. Thank you. Karen Quintanilla, when is your dad's birthday? My dad's birthday is on August 12th. August 12th. Nice. August 12th. Nestor, when is your dad's birthday? My dad's birthday is on September 23rd. Okay, great. Thanks. Irvin, when is your dad's birthday? My dad's birthday is on July 22nd. July 22nd. Nice. Maria Noemi, when is your dad's birthday? I'm sorry, Noemi, your microphone is not open. My dad's birthday is on May 1st.
May 1st. Great. Okay, so now let's continue. We are almost done. Let's just talk about today's date. Ahora que ya sabemos decir la fecha, a ver, ¿cuál es la fecha de hoy? Today's date. October 12, 2020. It's Monday. Okay, so today is Monday. Today is Monday. Mm-hmm. Monday 12th. Monday, October the 12th, 2020, if you want to add the year. Today is Monday, October 12th, 2020 or 2020. Okay. Mm. All right. Yeah. So you know the day goes in first. Okay. El día lo ponemos primero, luego el mes y por último la fecha. Okay. Y siempre recordar que los números son ordinales. Así que en el caso del 4 para arriba van con TH y los demás first, second, third. Okay. A ver, la fecha de mañana. Tomorrow's date. How would it be? Thursday, October 2020, Tuesday. Okay, so it would be Tuesday, October. Tuesday. Then the date? Tuesday, October. 13th. 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 And then 2020. 13th. Very good. So we got Tuesday, October 13th, 2020. All right, so please repeat. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Okay, el 13, 13. El 30, 30. Que suena parecido también al 20. 20, 20. 20. 20. El 30, 30. 13. 13. Okay, so we are almost done. Just let me share now that the other screen. Let's see. Okay, casi terminamos. Solamente quiero hablar un poquito de la plataforma. Creo que ya la mayoría, como me decían, han trabajado en esta modalidad. Así que ya conocen el procedimiento. Pero igual por los nuevos y también para recordar. Déjenme ver si carga porque no sé qué pasó con mi internet. Ok. Bien, entonces ahí estamos. Si han entrado ya todos, han visto que tenemos 5 secciones. Esas secciones usted las va a ir llenando según su propio tiempo. Usted decide en qué momento trabaja. De repente habrán días en que tenga más tiempo para trabajar. No hay ningún problema. Avance todo lo que pueda. Igual recordar que los ejercicios que acá tenemos los podemos resolver cuantas veces queramos. No es solamente una vez, sino que si de repente usted hace un ejercicio y tiene tal vez alguna mala, 2, 3 malas, lo puede volver a hacer hasta que logre el 100%. Si quiere seguir practicando, hágalo 3 veces, 5 veces, todas las veces que usted quiera. Y de igual forma puede adelantarse hasta donde llegue, sección 3, 4, si llega hasta la 5, perfecto. Y si luego quiere volver y practicar nuevamente desde la sección 1, puede hacerlo sin ningún problema. Luego recordar que esperamos que llenemos la plataforma para lograr un 80% como mínimo. Sin embargo, yo sí les pediría que hagamos el mejor esfuerzo para que llenemos el 100%. De esa forma estamos aprendiendo más y estamos también tomando ventaja de todo lo que se nos ofrece en la plataforma. Tenemos recursos bastante completos, desde ejercicios de escritura, listening y todo eso. Así que hay que aprovecharlos lo más que se pueda. En las primeras 2 semanas, como mínimo, esperamos estar llenando las primeras 3 secciones. Entonces, tenemos a partir de ahora hasta el próximo jueves, viernes, ya deberíamos estar en esta sección número 3, que también contiene un examencito de midterm, de medio curso. En la próxima semana, el día jueves,
O el día viernes a más tardar deberíamos estar acá en esta parte. Así que hay que empezar a trabajar. Y luego lo que hemos cubierto en este día sería más o menos esto, el número 1 y número 1.1. Si usted tuviera el tiempo para hacer los ejercicios entre hoy y mañana, les aconsejo que lleguen hasta el primer knowledge check, hasta el 1.4, porque mañana estaríamos cubriendo lo que es este tema, future we'll be going to, y también recordar, si usted va haciendo los ejercicios y de repente encuentra alguno donde tuvo dificultad o tiene alguna duda, alguna consulta, anótela por ahí y en la siguiente sesión usted puede hacerme las preguntas que necesite. Ahí vamos a lograr resolver las dudas. De igual forma, si se adelanta y, por ejemplo, ahora estamos trabajando sección 1, pero si usted mañana me dice ya voy en la sección 3, y tiene alguna consulta de eso, no dude en hacerla. Igual la resolvemos porque recordemos que todos vamos a llegar hasta ese ejercicio, hasta ese punto. Entonces ya tenemos adelantado, ¿verdad? Lo que vamos a ver y pues puede servirnos a todos. Así que sin ninguna pena, todas las preguntas, todas las consultas que tenga, me las hace en las sesiones. De igual forma en WhatsApp, ahí estamos en el grupo. Si tiene alguna pregunta puede escribir. Y ahí con gusto les respondemos. Creo que todos manejamos acá, solo damos clic en la primera sección. Vamos a entrar al objetivo. Iniciamos ahí con el objetivo. Está bastante lento. Ok, acá vamos. Entonces tenemos el objetivo para que usted sepa lo que va a aprender, lo que va a estudiar en ese momento. Y nos vamos guiando acá en los botoncitos de Previous y Next. Si seguimos, nos da acá un video donde podemos escuchar un poquito de la explicación. Algunos videos contienen conversaciones para practicar también. Ahí vamos escuchando la explicación que nos brinda. Y seguimos adelante. Tenemos otra lección. Luego vamos a llegar al primer knowledge check, que sería el primer ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio de listening, usted escucha y acá tiene algunas preguntas que debe resolver. Debe nada más marcar acá la respuesta después de escuchar y pues esa sería la forma de dirigirse en la plataforma. También les aconsejo, si pueden saltarse de sección en sección según los permisos en la plataforma, ¿verdad? Pero no es aconsejable puesto que lleva un orden. Todos los contenidos llevan un orden, así que lo más aconsejable sería que vayamos completando sección 1, luego la 2, la 3. No nos estemos saltando de la sección 1 a la 5, a la 3 y así, ¿verdad? Sino que lo mejor sería hacerlo todo de forma ordenada. Bien, entonces eso sería todo de mi parte. No sé si tenemos alguna consultita. Adelante. Sí. No, perdón, yo solo quiero compartir que al saltarse o dejar un ejercicio incompleto y si uno elabora el examen, ya no le deja completar la plataforma. Solamente eso, compartir con ustedes para que lo tomen en cuenta, porque a mí me pasó con una pregunta y después, bueno, la completo y luego se me olvida y después me quedaba un poquito abajo el nivel y yo me la sé, la quiero contestar y no me permitió. Okay. Buena observación. Sí, gracias por compartir. Entonces hay que tener en cuenta lo que nos menciona la compañera y pues como le digo, lo mejor para ir guiando el proceso de aprendizaje sería que sigamos el orden que ahí nos proponen en la plataforma. ¿Tenemos algo más que agregar? No sé si alguno tiene alguna consultita o algo. No, entonces eso sería todo por ahora. Espero verlos mañana. Have a really good night. See you tomorrow, teacher. Take care. Good night. Good night. Good night, teacher. Sleep tight. Take care.